cuerpo está realizado por la fuerza peso sobre un cuerpo de 3 kg de masa cuando asciende verticalmente a la misma altura del cero. O sea que asciende de 0 a 5 metros. Da 0 metros y uno levanta 5 metros. ¿Qué trabajo hace falta para subir una masa de 3 kg de 0 a 5 metros? Pues el trabajo es... José Luis, las páginas están cortadas. No sé. ¿Y cómo pretende que haga yo esto? A lo que está y... ya está, voy a ir más al ordenador. A lo que está, no está. No te haga malos cambios. Entonces, el trabajo es la energía final menos la inicial. ¿Vale? ¿Qué energía tiene? ¿Tiene energía cinética? No, porque aquí está parado y está, aquí está parado también. Entonces aquí el trabajo va a ser la energía potencial final menos la energía potencial inicial. Energía potencial final, masa, 3, por G, 9,8 por la altura. Sí. Energía potencial inicial, 3 por 9,8 por la altura. Sí. Y esto me da... 147 puntos, ¿vale? Vale. Fácil, ¿no?